Ahí tú puedes cambiar los parámetros. Tú puedes, por ejemplo, te creas un planeta. Y tú le puedes aplicar la aceleración de la gravedad, con lo cual lo que hay alrededor se va a acercar a determinada velocidad. Fuerza gravitatoria. ¿Qué es la fuerza gravitatoria? Todas las masas, por el simple hecho de tener una masa, atraen con cierta fuerza a otras masas. Y la fórmula que lo explica es esto. Donde F es un vector, la fuerza gravitatoria, G es una constante, que vale, ¿cuánto vale G? ¿Tienes que tener por ahí? Seis coma 67 por 10 menos 11. Entonces, ¿de dónde sale la G minúscula? G es el campo gravitatorio a cierta distancia de la Tierra. ¿Dónde calculamos nosotros el campo gravitatorio? Aquí. En la superficie. G es el campo gravitatorio. Entonces, el campo gravitatorio es un vector también, que no tiene en cuenta la masa. ¿Por qué? Porque lo que tú calculas cuando calculas el peso es la masa por la gravedad. Es decir, calcula la fuerza con que te atrae la Tierra. Por un lado tienes esta parte de la fórmula y dejas la masa porque lo quieres calcular para distintas masas. ¿Vale? Entonces G es una en la Tierra y otra en otro lado. Si calculamos G para la Tierra, ¿cuál es la masa de la Tierra? 5,98 por 10 a la 34, ¿no? Lo tenéis delante. O 24. A 24 partido radio de la Tierra, que son 6.370 kilómetros, que hay que ponerlo en metros. Si haces esta cuenta con la calculadora, ¿cuánto crees que te va a dar? No. ¿9,62? 9,63. Ajá. ¿Cómo te ha quedado? Frío. Fíjate que la fuerza gravitatoria es extremadamente liviana, ¿vale? ¿Lo veo, no? Es muy liviana. Pero no me da, no sé por qué. No, entonces la masa de la Tierra es elevada a 24. Lo he mirado yo mal. 24. 9,63. Y es una aceleración. Metros partido segundo al cuadrado. ¿Vale? Bueno, te pueden pedir como ejercicio. ¿Tú cuánto pesas? Bueno, pues te encuentras con la viuda negra. ¿Con qué fuerza atrae tú a la viuda negra? Tú pesas, me ha dicho 42 kilos, ¿no? No, 48. Ah, bueno, menos mal. Menos mal, menos mal. Y la viuda negra pesa, vamos a ponerle 65. Que en la película estaba preñada, pesaría un poquito más. Para que si sí, estaba preñada rodando. Se le nota. Si lo sabe, se le nota. Si lo sabe. Claro. Bueno. Entonces, vamos a rodar que se nos pone gorda. Bueno. Bueno, eso es discutible. A ver, te tengo que decir a qué distancia estáis. A 2 metros. Habiendo dejado un poquito de tarta. Vale. Ayer le hicimos cumpleaños a mi
Mañana y tarta otra vez. Fíjate, la fuerza con que te atrae Scarlett Johansson y con que tú la atraes a ella es 1 por 10 a menos 7 newton. Entonces la fuerza gravitatoria es muy pequeña con cuerpos pequeños. ¿Cuándo se empieza a demostrar la grandeza de la fuerza gravitatoria? Para masas muy grandes. Las masas son muy grandes, sí es una fuerza notable, pero para masas muy pequeñas la fuerza es muy liviana. Sin embargo, siempre puedes decir que tú atraes a Scarlett Johansson. Y eso es verdad. ¿Vale? Yo la atraigo a ella y ella me atrae a mí. Con la misma fuerza. Y además, cuanto más masa tiene, más atrae. Cuanto más coma, más atrae a las tías. Eso es así. ¿Vale? Entonces, que no te engañes, que está delgado. Cuanto más coma, más atrae a las tías. De hecho, hay un capítulo de Padre Familia que Peter Griffin crea su propio campo gravitatorio. ¿No lo ha visto? Pues, la masa es tan grande que las cosas empiezan a dar vueltas a su alrededor. Y el último tipo de ejercicio